Comienza Talk Baseball. Bienvenidos a Talk Baseball, otra edición donde estaremos conversando sobre el béisbol todavía en casa. ¿Cómo está, señor Efraín Zabarce? Cada día lo veo con más barba, ¿no? Sí, la verdad es que no pienso afeitarme ni acomodarla, por lo menos durante los próximos días, hasta que no vuelva a grabar en televisión. Pero esta realmente es otra edición especial, Oscar, de Talk Baseball, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con Marco Escútero, quien es un pelotero que ya tiene más de 5 años de retirado y que durante este tiempo no ha hablado, no ha dado entrevistas. Y la verdad es que la historia de Marco Escútero es muy interesante. Por supuesto, se recuerdan sus títulos de bateo en Venezuela, su campeonato con los Leones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe, sus más de 10 años en Grandes Ligas, su título de Serie Mundial en 2012, pero detrás de todo eso, Oscar, hay una historia muy interesante, porque es una historia de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, que finalmente dio frutos. Así es. Vamos de una vez, sin más preámbulo, a escuchar la entrevista con Marco Escútero, que va a ser en dos partes porque nos sorprendió y creo que además se sintió tan en confianza como para que esta conversación fuese tan productiva como lo fue. Disfrútenla porque creo que para nosotros fue realmente aleccionadora. Bueno, como acabamos de decir, teníamos un invitado muy especial y es alguien que normalmente no vemos después de que se retiró y de verdad agradecemos que esté con nosotros el día de hoy para Talk Baseball. Nada más y nada menos que el campeón mundial, campeón del Caribe, campeón en Venezuela, Marco Escútero. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a Talk Baseball. Gracias, vale. La verdad que no sé ni cómo empezar, porque desde que me retiré no he hecho entrevista y ya no sé ni... Se me olvidaron. Oye, gracias por la oportunidad y bueno, aquí estamos. Yo creo que es la primera de hace muchos años. Marcos, cuéntanos cómo empezó en ti la idea de convertirte en pelotero profesional. ¿Cuándo comenzaste a pensar seriamente en eso? Yo diría que a los de los 14, 15 en adelante, yo, como todos saben, yo soy de San Felipe, Yaracuy, y cuando llegó la categoría jugué ahí hasta pre-junior. Luego me fui a Barquisimeto a jugar para poder jugar a junior y juvenil, porque esa categoría en San Felipe ya estaba casi muerta, pues no había mucha competencia. Entonces me fui a Barquisimeto a jugar junior y, ¿sabes?, la competencia era un poquito mejor y veía de vez en cuando los jugadores de Cardenales. Y en realidad yo nunca me veía así con mucho chance, pero algo me decía que siguiera entrenando, a ver qué pasaba. Y bueno, desde ese tiempo se me empezó a meter la idea. Y después, pues, no, el que estaba en ello nunca le he dicho. Uf, que todo lo que hice lo hice por mi mamá.
Hace algunos años Marco tuvo una conversación con Luis Aponte y él, para ese momento scout de los Indios de Cleveland, me mencionó a tu madre, quien entiendo había fallecido poco antes de tu firma. No, bueno, sí, como te dije, pues, yo se lo prometí. Ella está muy enferma y le prometí que iba, ¿no? Coño, disculpen que estoy difícil para hablar. Para mí, hablar de eso, pues, porque nunca he hablado de eso. Tómate tu tiempo. Y nada, se lo prometí cuando ya estaba en cama, a día de morirse, pues. Y esa fue la inspiración mía. Bueno, ¿y qué clase de inspiración, Marco? De verdad que... y eso, de hecho, justamente te lleva a que te vean, a darle un poco más. Incluso tú siempre hablas de que tu papá te decía que por qué no le dabas a la pelota donde no estaba la gente con guantes. Sí, sí, mi papá es un caso muy particular, muy cómico, pues. Él originalmente de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial fue a Venezuela y vivimos muchos años allá, como muchos inmigraron, pero ¿sabes? El acento y la patria italiana no se le quitaba. Entonces cuando mi hermano mayor empezó a jugar, yo como el hermano menor, pues lo quería hacer todo lo que él hacía y me escribieron un equipo de ahí, de criollitos en San Felipe. Pero mi papá no sabía nada de béisbol, él no sabía, pero te estoy hablando de que nada, pues no sabía nada, nada. Entonces a veces nos regañaba, nos decía que así, nos hacía, ¿qué carajo están jugando ustedes? Yo no entiendo, tienen que jugar fútbol. Entonces, pero pasaron los años y él fue aprendiendo, mi hermano iba a los nacionales y esto, y después yo firmé y él tuvo la oportunidad de verme jugar en Venezuela, por televisión y todas esas cosas. Entonces cuando en los días libres que iba para la casa, él se ponía a enseñarme, me decía que cómo tenía que robar la base, me explicaba, decía que él era mi coach, que me había enseñado, no sé qué, que para acá. Y me decía a veces, Marco, si tú ves que alguien está aquí, no le dé para allá, dale para el otro lado. Si fuera así, bateo 1500. Marco, es cierto que tu hermano era mejor pelotero que tú, porque entiendo que en San Felipe mucha gente decía eso. Sí, condiciones, sí, por supuesto. Bueno, muchos eran mejores que yo, porque yo condiciones, verdad, que no tenía. Yo lo que era un sobreviviente y un caprichoso, pues, porque condiciones así no. Yo lo que sí era muy, muy consistente y me gustaba trabajar mucho y mejorar y aprender, pero de condiciones, y él tenía mucho, mucho más condiciones que yo. En todos los sentidos, estatura, zurdo, fuerza, todo. ¿Llegaste a pensar en algún momento? Disculpen. De frente. ¿Llegaste a pensar en algún momento, Marco, que no ibas a firmar? Porque entiendo que antes de la firma con los Indios, varios scouts te vieron y decidieron no firmarte, o al menos no recomendarte. No, sí, yo pasé... Si me pongo a echar esos cuentos, pues tengo que pasar un libro. Tengo muchas anécdotas que pasé, pues mire, yo desde que empecé a jugar junior, la categoría de junior, ya yo empecé, ya era un esfuerzo para mí el simple hecho de que yo vivía en otro estado. Me acuerdo que mi mamá, yo salía del colegio, me dejaba en el terminal, o sea, almorzaba, me dejaba en el terminal, me montaba en una camionetica y a veces me tocaba esa ranchera que uno quedaba mirando, como no para donde iba la camioneta, sino para atrás, como que la carretera así de eso, que se montaban dos gente atrás. Uh-huh. Y llegaba a Barquisimeto al terminal, después agarraba una ruta. Me acuerdo que esa ruta me dejaba en el estadio donde juega Cardenales. Pero yo caminaba desde ahí hasta más o menos donde practicaba, era por el aeropuerto.
No sé si tienen una idea, pero es bastante lejos. Sí, es bastante. Sí, entonces yo con mi bolsito iba a practicar, hacía mis cosas. Después el coach Ever Hurtado, que de verdad él me ayudaba mucho. Me dejaba otra vez el terminal, agarraba otra vez mi carrito. Si tenía juego, me quedaba en casa de mi hermana. Entonces, ya desde jugando esa categoría, o sea, todo era como un pelo más difícil por ser otro estado. Una vez me tocó dormir en el estadio Barquisimeto. Me acuerdo, en ese tiempo, el seguridad era un señor que le decían matador. Un viejito que se la pasaba, no sé si ustedes se acuerdan de él. Pero me sacó mi pedazo de cartón y me tocó acostarme ahí donde servían la cerveza, en la parte de abajo. Porque llegamos de un sitio demasiado tarde y entonces éramos dos chamos, uno de Keyboard y yo de San Felipe, y eran como las 2 de la mañana y qué carrito en ese tiempo íbamos a agarrar ni nada. Nos tocó fue quedarnos ahí en el estadio. Tuve un mes en la academia, escúchate esto. Tuve un mes en la academia de los Yankees, en Maracay. Me acuerdo que me tenían durmiendo en una casita atrás, que la alquilaron a una señora, pero atrás había como una palomera, que era techo de zinc, con una colchonetica, y me tenían durmiendo ahí y practicando en Maracay de lunes a viernes, dándole duro. Me venía para San Felipe a veces los sábados. Me tenía que regresar a veces hasta el domingo para estar temprano. O sea, fue un mes ahí dándole. Me acuerdo que esa señora no me dejaba ni hablar por teléfono. Cuando me llamaban ahí al teléfono allá de Canteve, no, a veces se me ponía al lado que no me dejaba ni hablar. Pero bueno, esperando el día de que viniera el jefe, pues. Después de un mes, finalmente llegó el jefe que iba a ver todos los peloteros. Entonces, bueno, llegó el jefe. Y era una academia, había muchos jugadores, muchos peloteros. Y empiezan un juego entre nosotros mismos. Empiezan a hacer el juego y por supuesto yo no estoy jugando. Pero yo me acuerdo de esto como si fue ayer, en el estadio de los Tigres. Estamos en el lado de visitantes. Entonces tú sabes que los jefes se ponen un screen atrás del home y se ponen ahí a chequear a todo el mundo. Bueno, empezó el juego. Primer inning, segundo inning, entra tú, sale otro, entra el otro. Y yo ahí, esperando lo mío. Tercer inning, entra tú, sal tú, entra el otro, para acá, para allá. Y yo sigo ahí estrechándome. Yo cuando veo, no queda nadie al lado mío, el que falta por lugar soy yo. Bueno, y esa gente ha dicho, este es el último picheo, el último bateador. Yo hice así. Me volteé, se me salieron mis lágrimas, me quité esa camisa, la dejé ahí y me fui para San Felipe. Es lo que tú estás un mes en una academia y ni siquiera te miren. Imagínate increíble, tú. Increíble. Y bueno, de esos cuentos, pareciera que además es usual en los peloteros venezolanos. Escuchábamos a un talento como Ronald Acuña, que echaba los cuentos exactamente muy parecidos a lo que acabas de comentar, Marco. En otra época totalmente distinta, porque ahí sí había celular, pero él hablaba de que venían scouts, le preguntaban una cosa y no pasaba nada, incluso que iba a tryouts y no lo ponían. O sea, pareciera, y esta es la pregunta, que una vez que tú firmas, las ligas menores, después de lo que han pasado desde en tu época antes de firmar, es un paseo, ¿no? Sí, no. Pues a todos nos toca difícil. Eso no hay duda. Cada historia son independientemente diferentes, pero por lo menos a Acuña le decían algo, a mí no me decían nada. O sea que hay otra. Yo una vez le dije a un scout que me firmara de gratis y me dijo que no. Imagínate, un scout de Colorado. Que me acuerdo de eso, fue en coche. Hicieron un trayado y a un amigo mío, él lo firmó, le ofreció el contrato y como yo andaba con él,
cuando le sacó el contrato, yo le dije, dame uno que yo te lo firmo de gratis. Me dijo, no puedo, me meto en problemas. Digo que no. Imagínate tú eso. Porque Marco, en realidad yo lo que quería era jugar, pues no me importaba, las cosas han cambiado mucho para bien, y yo creo que eso es una ventaja de los bonos, de los muchachos que ahora le dan buen bono, ya tienen una base, cómo llegar a Estados Unidos y por lo menos tener una base, comprarse algo para movilizarse, o me entiende, X, más comodidad. Marco, de los peloteros con los cuales compartiste durante ese mes en la Academia de los Yankees, ¿hubo alguno que trascendiera, que llegara a algo? Sí, vale, ahí estaba, me acuerdo, Tony Armas Junior. Él, me acuerdo, él llegó en esos días en la Academia. Tenían los tres catchers, pero eso ya estaban firmados, que eran los prospectos de ellos, que era René Pinto. No sé si se acuerdan de él. Sí, claro. Valencia, que le decían el Bigfoot. Víctor Valencia. Y el más veterano era Jaime Torres, creo que se llamaba. El, en ese tiempo ya había jugado con los Tigres y todo. Ellos estaban ahí, pero ya ellos ya estaban firmados. Y bueno, tenían su academia ahí. No, yo fui a mucho estrellado, mucho. Bueno, imagínate, yo fui a tanto. Me acuerdo en uno que había un amigo de San Felipe que él había firmado con Oakland y había ido a jugar Dominicana. Entonces, como sabía que iba a poner allá y como él sabía que nunca me decían nada, pero nada, ni me miraban. Él viene y me dice, ponte el mono ahí y la camisa de Oakland, que él se la había traído de... Porque había jugado en Dominicana. Para que luzcas bien, a ver si te dicen algo. Y yo digo, bueno, dame. Entonces yo me pongo mi pantalón y mi camisa y voy para el trayado. Me acuerdo que ese creo que fue en Puerto Cabello. Entonces, empieza el trayado y a mí sí me dicen que me espere a un lado ahí. Bueno, y chequean todos los muchachos y toda la cosa, y parece que el trayado se iba a terminar. Y, de hecho, se había terminado. Y yo me quedo mirando así y voy a donde está el escado y le digo que si no me va a chequear a mí. Entonces viene y me dice que no, no, que él no chequea peloteros Riley. Yo le digo, Riley, no. Riley, ni en mi casa me han dado Riley. Y yo así, no, es lo que estoy buscando que me firme. Pues el tipo me había visto con el uniforme de Oca, entonces pensaba que era Riley. No pegó una. ¿Cuándo, cómo entonces se da el momento de la firma de Marco Scutaro? Bueno, mire, una anécdota, lo voy a hablar claro aquí, para que no, después no, tú que comentaste ahorita, ponte, porque él no se está dando ningún crédito, porque si él no se acuerda, yo sí me acuerdo clarito, y son cosas de que nunca le he hablado, nunca me gustó hablar, pero ya que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer, bro? Mira, yo había salido de clase y Aponte en ese tiempo empezó la academia en Barquisimeto, pero tenía como 4 o 5 peloteros. Unos peloteros de Maracay, tenía Carlos Álvarez, tenía unos cuantos chamos ahí que estaba como empezando la academia. Entonces yo había salido de clase y un día yo fui al estadio y le dije que, porque como yo jugaba en Barquisimeto, ¿me entiendes? Yo lo jugué junior y juvenil y fui a 4 nacionales representando a Lara, a un mundial y eso. Entonces un día yo fui al estadio y le dije que si por favor él me podía dejar practicar, porque él no me tenía que pagar hospedaje, no me tenía que pagar comida, que yo lo único que quería era practicar para estar en shape. Por eso me acuerdo que él me miró así y me dice, sí, lo que pasa es que usted ya tiene 17 años. Yo le digo, no, yo lo que quiero es practicar, ¿verdad? Le estoy diciendo que no me tiene que pagar hospedaje, no, lo único que quiero es practicar. Bueno, está bien.
Los dos primeros días no me puso ni a batear, un puro chaguear. Y que no me venga a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira, porque eso son cosas que yo me voy a llevar para la tumba y nunca se me va a olvidar. Los dos primeros días, puro chaguear, no me puso a batear. Y yo seguía yendo todos los días. De repente, a la par de semanas llega el jefe de él en ese tiempo, era Winston Llena, el Chilote, no sé si ustedes conocen. Chilote, claro. Sí, por supuesto. Sí, entonces yo estoy agarrando rol en segunda y él como que se acerca, así como era el Chilote Llena, se acerca y me pregunta que de dónde soy, que esto, que lo otro. Bueno, total que parece que le dijo a Ponte que me dejara ahí para el siguiente programa que empezaba en Puerto La Cruz, que fue cuando Cleveland hizo el convenio con Caribe. No sé si se acuerdan de ese tiempo. Sí. Pues entonces me dijeron que me presentara en Puerto La Cruz 2 meses después, no me acuerdo. Bueno, y ese tiempo yo lo quedé jalando caucho y corriendo y volviéndome loco, ¿sabes? Para bajar las 60 yardas. Bueno, llegó el tiempo de llegar a Puerto La Cruz, llegamos. Y ya la academia había mucho más gente, pues ya había crecido esto. Y no sé, como a la semana viene un jefe de él, pero en este caso viene un señor, un gringo que estaba con la organización muchos años de Cleveland, pues se llama Johnny Goro. Va a Puerto La Cruz y dura 2 o 3 días. Chequea a todo el mundo, me acuerdo que hicimos hasta un juego y a mí me fue bien, me acuerdo que batí bien y tú más o menos sabes cuando están interesados en ti y te miran y yo, a mí nunca me ni me miraban, entonces yo veía que el hombre como que tenía un poquito de interés en mí. O sea, yo me acuerdo que yo le tenía un joseo a ese tipo. Yo estaba en el short, estaba bateando VIP, yo estaba en el short, daban un rolling por la raya tercera, yo salía corriendo y me lanzaba, pero que vaya, no tenía chance, estaba por el lado de tercera, y me paraba y miraba si me había visto. Un rolling por segunda, y salía yo y me lanzaba como un loco, y viendo a ver si me veía. ¿Sabe? Tratando de enamorar al hombre, ¿no? Bueno, total que el tipo duró 3 o 4 días, se fue, y viene un día de Ponte, nos llama para la oficina. A mí y a un chamo de Oriente. Entonces, escúchate lo que me dice. Me dice, bueno, muchacho, mi jefe de todos los jugadores, los que le gustó fueron ustedes dos. Y pues, me dijo que lo firmara, que le ofreciera el contrato. Bueno, cuando él dice así, no, taca, taca, taca. Este corazón se me iba a salir. Imagínate tantos años, tanto estrellado y nunca me había visto en esa situación. Entonces cuando el hombre dice así, yo estoy en la oficina con el otro chamo y yo por dentro me estoy reventando. Y él dice, mi jefe quiere que le ofrezcan contrato a ustedes dos, pero hay un problemita. Yo, sí, hay un problemita que él pensaba que aquí en Venezuela era como en Estados Unidos, que en Estados Unidos los jugadores firman de gratis. Y yo le dije, yo soy a Ponte. Y yo le dije, no, disculpa, aquí en Venezuela no es como en Estados Unidos, aquí los jugadores no firman de gratis. Aquí se acostumbran a darle algo al jugador cuando lo firman. Entonces decidimos que vamos a darle 3.500 a ti y 3.500 a ti, pero tengo que quitarle $500 a ti y $500 a ti, porque tenemos que reunir $7.500 para comprar la lona del estadio para cuando llueva. Y yo miro al chamo, lo miro así, y yo digo, si a mí me han dicho que no es gratis y me están dando 3.000, yo dije, vamos a darle. Entonces después me dice, ah, mira, esto es un obsequio que te está dando Caribe de Oriente. Me da
¿cómo se llama eso? Un sobre. Ah, yo sí, ah, qué fino. 50 mil bolívares, ¿no? Me estaba firmando con Caribe. Y me dijo que era un obsequio. Que me estaba dando Caribe por haber firmado con Cleveland. Y esa fue la firma mía con Caribe. Bueno, a los meses me llegó el bono cambiado en bolívares a la cuenta de él. Yo dormí debajo, en el estadio de Puerto La Cruz, yo dormí debajo de las gradas, ¿no? Del lado del left field. Estaba una grada y había un cuarto y un poco de colchonete y nos tiramos. Y un día me llevó pa el banco, Banco del Caribe, me acuerdo. El bono mío, o sea, cambiado en bolívar en la cuenta de él. Me acuerdo que en medio de la cola me dio la plata y me llevó otra vez para el estadio. Y cuando íbamos a regreso para el estadio, me acuerdo que me dijo, oye, ¿y qué va a hacer usted con tanto dinero? Le hago así. Me dijo, guárdelo para que estudie. Me dijo el hombre, no, está bien. Cuando llegó a Estados Unidos, veo un ovillo grandote así. Y yo le digo a los que ya habían mirado, le digo, hey, ¿sí quién es? No, ese fue el primer round del año pasado, le dieron 3 millones. Y yo digo, mierda, y aquí me que firmaban de gratis. Ay, carajo. Bueno. Pero son cosas que yo digo que cuando Dios tiene un plan para ti, eso no te lo puede quitar nadie. ¿Has vuelto a ver a Ponte después de eso? Bueno, yo lo veía porque él seguía trabajando con Cleveland, ¿me entiendes? Y yo duré varios años con Cleveland. Me acuerdo que en una oportunidad que yo había jugado clase A media, clase A fuerte, ya por lo menos más o menos sabía quién era yo. Y habían comentarios de eso, entonces me acuerdo que uno de los jefes me dijo que él quería que yo hablara, y yo le dije que no, que por bueno o por mal, él ese día me dejó entrenar y pues ya yo estoy aquí, yo no quiero saber de eso, porque no quise decir nada, pero para que tú veas lo pequeño que es el mundo, el que lo terminó botando él fue un chamo que jugó conmigo, que él se sentaba, ese era mi papá, él era un americano que quería aprender a hablar español y yo quería aprender a hablar inglés, pues yo no sabía nada y él se sentaba al lado mío en el autobús 8 horas y yo le preguntaba cómo se decía esto en inglés y él me decía, me preguntaba en español y él fue el que me enseñó de todo, porque yo estoy hablando del 96, ahí no había teléfono, no había nada. Yo vivía en un cuartico, yo estaba el primer año mío, yo pasé más trabajo jugando una clase de media. Estaba en un pueblo que se llama Columbus, Georgia. Uh-huh. Pero que por ahí no soy un latino ni de lejos. En aquel tiempo menos. Entonces era yo y un dominicano, en un cuarto de 2 camitas. No teníamos televisor, no teníamos nada, teléfono menos. Para ir a comer, tenemos que caminar media hora por un mall, que había una feria donde estaban unos mexicanos. La feria de comida es sí. Que nos entendían, y de ahí para el estadio. Cuando llegamos al estadio era sudado y con hambre otra vez. No sabíamos cocinar. Muchas veces íbamos para el estadio sin comer nada, ¿no? Entonces este pana, este gringo, pues, me enseñó muchas cosas. La primera vez que yo probé un Subway fue, él me llevó. Estábamos en un rostro y vamos, Messi. Llegamos a un Subway. Como él medio machucaba el español y ahí él y yo nos entendíamos. Como era un chamo de aquí en Miami, ¿sabes? Él había andado mucho con latinos. Cuando yo probé el Subway a mí me encantó. Pero después yo digo, ¿cómo carajo yo pido talla? Si aquí te piden hasta el número de cédula. No, de qué pan quiere, qué tipo, qué va, no, está más difícil que no. Imagínate si nosotros no sabíamos nada, lo que es. No había redes sociales. Estoy hablando que de San Felipe yo vine para acá y el otro chamo era de un pueblo ahí en Dominicano, no me acuerdo. O tú, yo no sé dónde es que
Nosotros pasábamos todos los días caminando por un Applebee's. Para ir para el estadio, nosotros todos los días caminábamos y pasábamos por un Applebee's. Como a los meses me dice el dominicano, me dice, Rumi, ¿y qué es esa bendita manzana que está ahí arriba? Digo, no sé, Rumi. Vamos a entrar. Cuando entramos en un restaurante, en un restaurante, Rumi. Que va, cuando hicimos así que vimos el menú, lo que veíamos era la foto y el precio, ¿no? Bueno, hicimos así. Ahí en clase A, no te puedes dar el lujo de gastar $20 en un almuerzo o algo así, ¿me entiendes? Fueron un momento difícil, pero gracias a Dios que me dio la oportunidad pues, de jugar muchos años. Y de vivir la experiencia de llegar a Grandes Ligas, porque la verdad que mucho talento que yo vi pasar por mis ojos que no llegó a ningún lado, no es fácil. Justamente hablar un poco sobre, vas de Cleveland a Milwaukee, de Milwaukee a Nueva York, y en Nueva York te dan esa oportunidad de llegar a Grandes Ligas. ¿Cómo fue el llamado a Grandes Ligas de Marco Scooter? Bueno, eso, imagínate, yo tenía ya casi 7 años y pico en ligas menores y ya en AAA tenía jugando como 99, 2000, 2001, ya iba por el cuarto año y jugando bien. Yo, es que como te dije, yo era un sobreviviente, yo jugaba bien, era para que no me botaran, no dije para que me pusieran el roster, nada, yo jugaba bien, era para que no me botaran, yo me resbalaba y... Y de verdad que porque si jugaba bien y no hacían nada. Pero yo, o sea, yo seguía fajado, pero yo no tenía otro plan, yo no tenía plan B, ¿qué iba a hacer? Si me caía, que el perjudicado iba a ser yo. Estábamos en Norfolk, en Virginia, me acuerdo. Ese año fue bastante, o sea, la pasé bastante bien porque había muchos venezolanos, me acuerdo, estaba Felipe Lira, El Tapón, Belandia, nada, era una loquera ahí. Eso fue un domingo después de un juego, y mi esposa como que me ha dicho para ir para el mall, y le dije, nada, vámonos para el apartamento. Como te dije, eso no tenía celular, no había nada, lo que era el teléfono del apartamento. Cuando estamos entrando, está sonando el teléfono y ella era la que lo atendía porque siempre lo llamaba el papá o la mamá. Entonces, cuando ella atiende, yo le veo la cara y me dice, ella, el manager de AAA. Yo dije, bueno, aquí son dos cosas, muy buenas, muy malas. Cuando agarro, me dice... Voy Floyd. Voy Floyd, sí. Me dice, oye, tiene una voz así. Hey, boy. Felicidades. Vas a ir a Grandes Ligas. Y no. Eso eran unos fuegos. ¿Sabes las tortas esas que uno tira en diciembre allá, los fuegos artificiales que salen? Bueno, así estaba yo por dentro. Pero tranquilito. Entonces mi esposa cuando me ve la cara, ella se imaginó y ahí empezó la brincadera y la lloradera. Entonces eso fue un domingo, entonces el manager me dice, te va a llamar el secretario de viaje porque creo que te va a tener aquí esta noche. Pero bueno, yo rey, entonces imagínate, mi esposa me acuerdo que estaba embarazada. No, yo ya tenía, no, la bebé tenía, había nacido en mayo. La bebé estaba pequeñita, entonces mi esposa loca por ir. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Tranquilo, ¿ves? Que me quería ver el primer día, y yo digo, bueno, ya va, tranquilo. Total que me tuve que ir para, el equipo estaba en Cincinnati, y ese mismo domingo me tuve que ir para Cincinnati. ¿Sabes cuál era el pánico mío? El pánico mío era... ¿Cómo carajo? Yo decía, ¿cómo carajo yo voy a llegar al clubhouse? ¿Cómo diablo yo, tan grande que un estadio es? ¿Cómo diablo yo voy a saber dónde está el clubhouse, la puerta? Ese era el pánico mío. Ponte a analizar, que tú llegues solo
¿por dónde carajo uno entra? Un estadio tan grande. Entonces, yo llego y me acuerdo que en ese equipo estaba Edgardo. Ellos no me conocían, pero yo sí sabía quién era. Y estaba Cedeño. Entonces, yo digo, bueno, busco en la lista de te da el equipo de los cuartos, para llamarlo y para decirle para el día siguiente irme con ellos, pues para que me guiaran. Cuando yo veo la lista, lo que es pura artista, Tiger Woods, y no, y bueno. En realidad no pude hablar con ninguno. Yo dije, pasé la noche, bro, imagínate la ansiedad, la vaina. Al día siguiente, como el mediodía, bajo para el bar del hotel ahí a comer, pues me siento en la barra para comerme algo. Esta es otra anécdota que nada, más cómica que bueno, que quién sabe. Yo me siento en la barra, pero cuando yo me siento y yo miro así, como a 3-4 sillas, estaba el manager, que era Bobby Valentine en ese tiempo. Yo digo, verga, ese es el manager, digo yo. Yo me pongo a pensar, me pongo a decir, ¿qué hago? ¿Será que lo saludo o no lo saludo? Porque acuérdate que yo estaba, ese año yo empecé con Milwaukee, yo no fui a sprint training con los Mets, a mí me pusieron en waiver y los Mets me agarraron y me mandaron una vez para triple A. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿será que lo saludo o no lo saludo? Oye, ya que me apagaron la luz. Entonces me están botando. No. Y vengo yo y digo, no, me voy a parar a saludarlo porque después me van en el estadio y dicen, este novato fresco, no me saludo, no me paro. Ay, no, pues. Viste que ni en mi casa yo mando. No sé si suele ocurrir. No sé quién me está pagando la luz. Bueno, entonces, si voy a parar a saludarlo. Cuando me paro, vengo y yo le digo, mucho gusto, Bobby, mi nombre es Marco Escútero. Y me dice, how you doing, ¿qué? Me dice, ¿cómo están? Y yo me dice, más nada. Y el hombre mirando televisión, me acuerdo, por Sandy, comiéndose unos snacks, ¿no? Y yo ahí parado, y digo, ese que el hombre no habla, no sé. Como yo traje para mi silla. Entonces al ratico, el hombre sigue en televisión, al ratico parece que es, se acordó y se voltea y me mira y me dice, ¿y qué tú haces aquí en Cincinnati? ¿Tú vas a la escuela aquí o tú vives aquí? Y le digo, y le digo, no, yo soy el muchacho que acaban de subir para tu equipo. ¡Oh, my God! Yes. Bueno, ese fue el show. Te voy a enseñar esta vaina, que este cuadro fue de eso. Este fue cuando yo di mi primer hit. Entonces, por ahí, viste lo que Marco, making his mark. Making his mark. Porque el tipo no sabía, como que no sabía quién era yo. Entonces, ese cuadro fue. Cuando llegué al estadio, ese fue el show de ese día. Y me acuerdo que. Ahí estamos finos. Perfecto. Ajá. Y me acuerdo que después cuando entraba en ESPN, muchos años después que me veía, y cada vez que yo lo oía, decía, ay, Bobby, Neil Marco Oscuro, me decía, ¿qué era de ahí? ¿Fue más fácil la transición teniendo a Edgardo y a Roger en el equipo? Sí, claro, por supuesto. Edgardo fue una persona que me ayudó, me guió. Es que simples cositas que te digan, consejitos mínimos, cuando tú tienes a alguien así de esa jerarquía, eso facilita mucho. Que te hable el mismo idioma, él me dice, mira, no hagas esto, haz esto, aquello. Pues, Edgardo fue el que prácticamente cuando llegué me apadrinó, pues ese fue mi papá, como dice. Marco, los cambios de organización para ti fueron realmente beneficiosos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. En Venezuela pasas de Caribes a
Pastora y luego de Pastora a Caracas, a los Leones. Y ese equipo, con ese equipo parece explotar Marco Escútero como nunca antes había sucedido en la Liga Venezolana, al menos en tu caso particular. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que ese cambio en ti cayera tan bien? Bueno, yo creo que ese fue lo mejor que me pasó en la vida. Y lo más cómico es que ese cambio lo busqué, entre comillas, yo. Yo soy un gerente impresionante. No, el cuento fue así. El cuento fue... ¿sabes? Yo cuando siempre que llegamos el tiempo de negociar y esto, yo y Jordi Torrealba siempre prácticamente ganábamos lo mismo. Pues, entonces, yo estaba claro que el billete estaba era afuera y uno allá, claro, uno ganaba bien, entre comillas, pero uno lo hacía porque jugar allá es otra cosa. Uno disfrutaba mucho el béisbol allá, bueno. Entonces, ese año Jordi ya había firmado y yo llegué día después y yo le pregunté a Jordi, ¿cuánto? ¿Sabes? Por decirte una cantidad de que no, 100 bolívares, tal. Ok. Luego Jorge Urribarri era el gerente. Entonces yo llego y le digo, bueno, nada, ¿sabes cómo soy yo? Ahora está discutiendo, dame lo que le diste a Jordi y ya estamos listos. Ah, bueno, está bien. Yo le di 90 bolívares a Jordi. Digo, no, estás jodiendo, ¿no? Sabes que son 100. No, yo le di 90. A la paz. Bueno, me salió a la oficina y el hombre me puso hasta dudado. Y llamé a Jordi y le dije, chamo, no me estés moneando, hablo bien claro. Yo estoy del lado tuyo. No vas a estar diciéndome que está ganando más. Me dice, no, mamá, es verdad, eso no te ha dejado, es eso. El día siguiente, dame, que son 100. No, vale, que son 100. Entonces llegó el momento de que, coño, el hombre estaba como necio. Entonces, hasta yo me acuerdo que hasta yo una vez me dijo, no, son 100. Él me dijo que te iba a sacar un contrato chimbo como diciendo que si eran 90 y tal. Bueno, una vez le digo, bueno, entonces si no vamos a llegar a un acuerdo, no sé, búscame, cámbiame o algo. Entonces me dice, no, si querés un cambio, búscalo vos, yo te estoy dando trabajo. Ajá. Llamó a mi compadre, a Tomasito. Le digo, Tomasito, está pasando esto. Ah, sí, ya va. Habló con la gente en Caracas. Bueno, lo demás es historia. Llegué al paraíso. Porque no era lo mismo dar 2-1 en Acarigua que dar 2-1 en Caracas, ¿entiendes? Y jugar con ese ambiente todos los días, no, uno como jugador, la diferencia es grande. Imagínate en Acarigua. A veces lo que se escuchaba era una vaca por allá atrás, no era una plaza, o sea, más está claro, con todo el respeto, pero es la realidad, pues. Que tú salías en el universitario, apenas que de apenas salías de trichate, que tuvieras ese ambiente, se te pasaban todos los dolores. Y fue una cosa que la disfruté al máximo y ganó una serie del Caribe, eso la gente a lo mejor no se imagina, pero yo luché bastante, eso era una de las cosas que yo quería vivir, ganar una serie del Caribe con ese equipo, y un campeonato, mejor dicho, primero. El campeonato, y cada año estábamos cerca, y yo era una de las personas, a lo mejor no lo demostraba, pero yo sufría, yo deseaba ganar un campeonato con ese equipo como tú no tienes una idea. Y bueno, y después se dio el extra de la serie del Caribe, imagínate. Yo sí recuerdo lo comprometido de Marco Escútaro con el uniforme del Caracas. Yo lo recuerdo perfectamente. O sea, a mí nadie me puede hablar distinto de lo que tú estás diciendo. Y eso hoy, ¿qué llamas? O sea, llegar al paraíso. Entonces, ¿estás de acuerdo en que la camisa del Caracas pesa? Claro, eso no hay que... Eso no hay que ponerlo en duda. Para darte un ejemplo rápido y sencillo. Yo en Pastora era el mismo jugador que era en Caracas, porque me parece que nadie en,
nadie sigue ese equipo. Como te dije, no es lo mismo dar dos en Acarigua que dar dos en Caracas. Tú das dos y jugando un Caracas Magallanes y te conoce toda Venezuela. Tú das dos y jugando Pastora Magallanes, a lo mejor te conoce tres cuartos de Venezuela, ¿me entiendes? Y sabes, cuando era satisfactorio que yo iba a cualquier parte, cualquier ciudad, y la gente me reconocía, por, gracias al Caracas, a jugar con ese equipo. Y cada vez fue creciendo más, y era algo como que bien satisfactorio, porque la fanática de Venezuela es, de verdad que es especial, es algo que tú no lo ves en cualquier lado, por lo menos aquí no se ve eso, ese tipo de fanaticazo, ¿no? Son de verdad amantes a su equipo, al béisbol, y la cultura, yo digo que eso es una cultura, esa rivalidad de Caracas-Magallanes, porque eso viene por generación y generación, es algo bien bonito. Fíjate, cuando peleamos con Magallanes, yo ni loco me paraba en la merced a comer. Yo salía para el cuarto y bueno, yo no sé, me convenía una galleta, un roncel, y pues yo no me paraba por ahí. Hablas de lo que significó para ti ganar un título con los Leones, el deseo que tenías de concretarlo, y casualmente el último out de ese campeonato, de ese torneo, lo realizaste tú. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué tipo de sensaciones, qué pasó por tu cabeza al tomar ese roletazo? Yo me acuerdo que yo le dije, bueno, este rolli no va a pasar por aquí, así me den en la frente, donde sea, yo la bloqueé, me puse ahí como Henry Blanco. Y cuando yo la agarro, yo hago así, y yo digo, por fin, gracias a Dios, como que dando gracias, que por fin. Porque estábamos tan cerca de cada año de eso y nunca se nos daba, que cuando yo agarro la realidad, digo por fin, o sea, no, lo que hago esto, pero en realidad el significado mío fue por fin, gracias a Dios, por fin logré esto. Y bueno, y de ahí, imagínate, empezó la loquera. ¿Qué cambió en ese equipo que como sabemos, pasa de Malavé a manos de Subero, e internamente muchos de los peloteros han dicho que ese campeonato también es de Malavé, porque incluso el tema de Malavé pasa por una presión fuerte y él termina diciendo, creo que lo mejor es dar un paso al lado y ver qué pasa, porque el equipo tenía el suficiente talento. ¿Qué cambia en el equipo Caracas en ese año? Mira, y los dos son tremendos manes, Malavé es tremendo manes. Yo creo que los dos se merecen el mismo crédito. Lo que a veces, y como jugador no sé cómo explicártelo, ese equipo dio un cambio, estamos en los playoffs y nos faltaba... Yo lo sé, lo que me acuerdo es que no podíamos perder un juego. Faltaban pocos juegos para acabarse el round robin y nosotros para estar metidos en la pelea no podíamos perder un juego. Nos juntamos como en contra la pared. Faltaban, creo que era tres juegos, había que ganar dos o algo así. Y de repente es una química que yo no sé cómo explicártelo ni cómo llega, es algo que... no es una varita mágica, no sé qué, pero desde que tú entrabas, y bueno, a lo mejor tú lo has vivido mucho, desde que tú entrabas a ese club, tú veías la química que había ese equipo, que yo cuando entraba, yo decía, no, este equipo no pierde con nadie en hoy. Desde ese día que nos faltaron, que no podíamos perder un juego para ir para la final, se formó una química que yo no sé cómo explicártela. Era algo como que todo el mundo llegaba y se sentía bien, a cómodo y todo el mundo ready. Era algo que, o sea, ni porque tengo una varita mágica lo hace. Es algo que llega. Pues. Como que sabíamos que yo no quiero dejar de ver este chamo mañana. Yo, hay que ganar, yo quiero seguir viniendo para acá mañana. Yo quiero seguir. Bueno, y de ahí le dimos corrido hasta la Serie del Caribe. Pero como te dije, es una química que llega. No fue porque alguien que Subero dijo esto, que Malavé dijo aquello. Ah, siempre hubo sus meetings y cosas, pero cuando se habla
de una química de un equipo inspirado es algo que llega y es un feeling y uno lo, no lo sabe cómo explicar, pues, ¿no? Y llegó y uno lo trata de cargarlo lo más posible. Es como el bateo. Yo siempre le pedí a Dios y le rezaba, yo le decía, por favor, cuando yo esté jugando en unos playoffs, una cosa, una final, yo lo único que le pedí a Dios era que no se me fuera el swing, porque el batear es un feeling también, pues, ¿me entiendes? Y cuando ese feeling se te va, lo único que lo cura es el tiempo. Tú puedes hacer 1500 swings al día y él va a decir, no, yo voy a regresar cuando yo quiera. Entonces, en esa serie es corta y no hay tiempo para acomodarse, porque es un feeling y no sabes cuándo te va a llegar. Entonces, todos los turnos buenos te tocan a ti. Entonces, era algo como que, porque a pelotero le pasa, y yo lo veía y decía, sí, es malo, igual nunca me toqué. Porque el feeling te regresa en un picheo, en un turno, pero no sabes, te puede durar una semana o dos, no sabes. No te sé decir, pero es un feeling y la química es algo similar, un grupo, un equipo. Uno de esos juegos que no podían perder, Marco, se realizó en Valencia, por supuesto contra el Magallanes. Y ya en la parte final de ese compromiso, el Magallanes estaba arriba. Y no sé si recuerdas, pero de pronto, en un mismo episodio, en una misma entrada, se cayeron de manera inexplicable dos elevados al cuadro que favorecieron al Caracas. ¿Qué recuerdas de ese juego? Como te dije, en esa serie así, una jugada, un inning, puede cambiar la química. Y ahí cuando, en esos fly, pues, pudo haber sido que ahí fue donde cambió el ritmo del juego, pues. Empezó ahora, como quien dice, la pelota a rebotar para el lado de nosotros. Y teníamos el talento, lo aprovechamos y seguimos, como quien dice, jugando el día por día. Era algo que tú estabas loco porque llegara la hora de ir al estadio. Era algo tan sabroso llegar a ese estadio y era un ambiente ganador. Eso ganar no tiene, como quien dice, precio, no tiene valor. Ganar, cómo se goza ganando, como dicen por ahí. Yo recuerdo que, como dice Marco, en esos años el Caracas había llegado tan cerca, incluso el año anterior había perdido una final donde perdió juegos seguidos, donde ya había ganado los tres y termina perdiendo. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no era tan difícil ganar ese juego para cambiar, para lograr coronarse? Pero las cosas se fueron dando, Marco. Ganas la serie en Venezuela y lo que sucede en la Serie del Caribe es también mágico, porque que le caiga una pelota en la cabeza a Erick Aybar es algo increíble. ¿Cómo se vivió desde el Clubhouse? Porque además te reúnes con Ramón Hernández, que fue clave en el equipo. O sea, se terminan dando cosas que hacen que es ese campeonato en el Caribe. Sí, como te dije, como el dicho, lo que él curaba para la iglesia. Y nada, lo impresionante fue que nadie estaba preparado de que con ese fly íbamos a ganar la Serie del Caribe. Entonces, ¿sabes? Ni la seguridad, ni nadie. Cuando bueno, anotó Alex, cuando anotó Alex, nosotros estamos celebrando y yo me acuerdo que yo lo esperé antes, Juan, pegué un brinco y cuando yo veo alrededor, ¿no? Yo, el infield lleno de gente, y yo veo a Alex, que Alex está asfixiado. Yo digo, madre, entonces yo como que me pongo así, empiezo a empujar gente para abrirle camino, porque el hombre había quedado un rundown, entonces había hecho esa carrera. Entonces ese poco gente no podía, estaba asfixiado, estaba ya ponchado. Entonces como pudieron lo sacaron, lo llevaron para el clubhouse
No, cuando yo miro así, yo no veo ni nadie con el uniforme, es puro civil. Yo, bueno, imagínate que para pa yo pasar del Dogado para el Club, en los conciertos de rock, ¿no? Era así. La gente me pasó así para poder llegar al Club. Ahora, eso fue una experiencia que, como te dije, tuve la oportunidad de vivirla, y en Venezuela fue algo que me lo llevaré aquí todo hasta que funcione. Marco, tú vas a los Atléticos y, coincidencia o no, con los Atléticos te conviertes en un mejor bateador, incluso en el contexto de las Grandes Ligas. ¿Fue realmente una casualidad o tuvo que ver con la manera como se trabaja en esa organización? No, bueno, ¿sabes? Yo digo que yo tenía un plan para mí, y gracias a Dios, él me hizo pasar por mucho obstáculo, muchos años de jugando ligas menores, y yo pienso que él lo hizo, todo lo que él hizo fue para cuando me llegara la oportunidad, yo estaba bien preparado. Y no, el primer año, cuando yo no tenía más nadie, se lesionó todo el mundo, me dieron el chance, yo le hice buen trabajo, pero Billy Bean no quería saber mío porque yo no había agarrado base por bola. Entonces yo me ponía, yo, por supuesto, yo lo decía yo mismo, yo no se lo iba a decir a nadie. Yo decía, yo tengo casi 8 años en liga menor, jugando bien, me llega esta oportunidad, que cuando yo voy a ver otra vez una oportunidad, yo sé que con el guante yo no voy a tener lío. Aquí lo que tengo que demostrar es que yo puedo batear. Entonces yo estaba agresivo, pues no agarra base por bola, en el sentido de que yo digo, para que te den base por bola, primero tú tienes que macanear para que ellos empiecen a cuidar tuyo. Entonces fue difícil. Ese tipo a mí, el año siguiente, el primer día de sprint training, me dice Washington que si yo tengo un agente, porque me dice, dile que te saque de equipo, que tú no vas a hacer este equipo. Ron Washington. Sí. Entonces imagínate 6 semanas de sprint training levantándote todos los días pensando eso. Y él me dijo, y tú a esta gente le jugaste con el alma, y no es justo que te hagan eso. Entonces, bueno, el año siguiente, 2-0, esperaba, 3-1, esperaba, porque si eso es lo que le gusta al hombre, pues ¿qué vamos a hacer? Esa, ¿alguna vez hubo una anécdota con Billy Bean? O sea, ¿él algún momento te dijo algo? Porque yo recuerdo que escuchándote, justamente eso que acabas de decir, de que no agarrabas tanta base por bola, ¿alguna vez Billy Bean dijo, oye, Marco, debes tomar más picheos? ¿Hay alguna anécdota con él? Sí, no, en realidad ese tipo no, yo duré los años que duré ahí y fue bastante rudo conmigo. Me acuerdo un día, yo tuve un juego bueno el primer año, estábamos peleando con los angelinos, y me acuerdo que felicitamos ahí, el Durazo estaba al lado mío, felicitaba a todo el mundo, pero el tipo siempre conmigo. Y me acuerdo que estábamos en la cocina y yo estaba agarrando comida, y me dice, Marco, ¿qué está pasando con las bases por bola? Y yo, ¿sabes? Está el primer año mío. Yo, me dice, por eso fue que nosotros te agarramos de waiver en Liga, porque tú en Liga Menor agarras muchas bases por bola. Y yo le decía, I'm trying, estoy tratando. Y viene y me dice, tú fueras alguien si tú agarras bases por bola. Me dijo así. Bueno, ¿qué voy a hacer? Está bien. Pues el tipo, yo estuve ahí 4 años y fueron 4 años duros, ¿sí? me masacró bastante bien. Y lo más loco de todo esto es que cuando yo quedé gente libre, el primer tipo que llama a mi gente fue él. No, y esto es lo último. No, yo dije, bueno. Pero lo más bonito de todo esto, el béisbol es uno como de ser humilde, y yo nunca puedo decir algo, yo
yo fui de la persona de que yo nunca dije que yo era mejor que aquel, nada. Yo pienso que lo más bonito es ser humilde y trabajar duro y buscar y concentrarse en lo suyo. A mí nunca me ha gustado, ¿sabes? Mucho que le gusta llamar la atención de ese tipo de cosas. Lo mío era ir a ese estadio a jugar y después que si quiere que lo sepan mío, yo cumplía con lo mío y después ya. Por eso es que después que yo salí del béisbol, mire, yo que esta es la primera entrevista, porque yo digo, entrevista al tipo que está jugando y yo estoy retirado, ¿qué carajo vamos a estar entrevistando? No, ¿para qué? Entrevista al chamo que esté activo, ¿verdad? Mira, ya sin pelo ni un carajo, ¿qué coño me está entrevistando? Pero es que hay mucha gente que quiere saber de ti. Hay dile mucha que gente que bien, quiere saber dile que de les ti. Mando saludos, que estoy bien, que los quiero mucho. Efraín, quería preguntar sobre ese año 2012, porque ese año 2012, si uno lo revisa en números, es un año que cambia totalmente el marco Scooter y que termina siendo el de los mejores años de tu carrera. El cambio a San Francisco, la llegada, y tal vez también hubo eso mismo que pasó en el Caracas para la Serie del Caribe, porque... La varita mágica que llega a la química y que no perdiste ese swing durante tu época con San Francisco. Sí, fue algo, como te dije, es que como lo dije, era un plan, yo tenía un plan conmigo, yo estaba jugando ese año con Colorado y yo no estaba, yo estaba swingando el bate bien, los números no se veían, pero era algo impresionante, ¿no? A veces hasta el Gincón me decía, hey, yo no sé qué decirte a ti. Era mínimo uno o dos veces todos los días, línea de frente. ¿Sabes qué? Eso, el bateo es como un círculo. Estás encendido, te pierdes, te empiezas a encontrar, empiezas a darle de frente, te enciende otra vez, te cae todo. Pero es un ratito, pero lo mío era, yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo decía, era media loca, ¿no? Bueno. Cuando me cambian, es difícil, nunca me ha pasado eso durante la temporada, es difícil más que todo el sentido de movilizar a la familia, bueno, te pasan muchas vainas por la cabeza, pero no, me acuerdo que cuando llegué ahí estábamos peleando con los Dodgers, yo estaba no sé cuánto, y sí me acuerdo que Pablo estaba lesionado, Terio jugaba segunda, entonces cuando llegué me dijeron, mira, va a jugar tercera, y pues, Pablo ya está. Pero yo dije, cuando Pablo regrese, ¿qué va a pasar aquí? Entonces yo dije, yo no quiero estar llegando al estadio todos los días a ver si voy a jugar o no voy a jugar. Yo voy a poner para lo mío, porque esta situación es batillo y yo para eso no sirvo. A jugar así de vez en cuando era demasiado malo. Entonces yo me concentré bien, yo voy a meter mano aquí porque yo no voy a hacer que van a tener de aquí para allá, de allá para acá. Y por supuesto, sí, agarré un ritmo, un feeling que me llegó en el bateo que después me caía todo. Lo que pasa es que en Colorado, ese taller no me sirvió a mí. Yo no tenía fuerza suficiente para sacarla, entonces las lineecitas que yo daba se quedaban altas y me las agarraba. No, a veces el de San Francisco sí me caían todos los bloopercitos míos. Pero es una gran experiencia porque llegas de la manera en la que llegas, luego sin tener la seguridad de que una vez Pablo Sandoval se incorporara, pues poder jugar todos los días, pero terminaste jugando prácticamente todos los días, incluso en la postemporada, siempre recordando lo que sucedió en esa serie de campeonato en la cual termina siendo tú más valioso. Sí, bueno, por supuesto, yo no lo decía, yo te lo comento a ustedes de la forma que yo pensaba dentro de mí, pues. Yo veía la situación, por supuesto, yo al manager le decía, no, Bochy, lo que usted necesite de mí, yo vine para acá, si quiere que echa yo que echo, ¿me entiendes? Pero le estoy explicando más o menos lo que yo pensaba, él veía la situación. Y...
yo le decía, no, no, usted me necesite. Entonces, eso sí, el equipo empezó a agarrar un ritmo, o sea, empezó como que todo a engranar y fue una experiencia bonita también. De verdad que esa organización es tremenda, se portó muy bien conmigo el fanático de San Francisco. De hecho, como yo jugué muchos años en Oakland, ahí más o menos me conocían y me tienen como cariño en aquellos lados. De esta forma concluimos la primera parte de esta entrevista con Marco Escútero, que terminó siendo más extensa e incluso más emotiva o interesante de lo que uno podía suponer, aun cuando teníamos pues expectativas altas con respecto a este personaje por todo lo que representa y por todo el tiempo que tenía sin conversar. Pero creo que nos hemos sentido tan a gusto con Marco que esto da para una segunda parte. Bueno, no, no solamente nosotros, sino el mismo Marco que no había hablado dijo, bueno, vamos a hacer una segunda parte porque todavía tengo muchas cosas que contar. Y eso, por lo menos a mí como entrevistador, que no es de las cosas que más disfruto, sí que Efraín sí, sí me llena mucho que el propio entrevistado diga, vamos a seguir hablando porque creo que podemos dar mucho más en esta entrevista. Así que hasta el próximo capítulo con Marco Escútero. Estén atentos.